Bienvenidos al especial 50 suscriptores. Antonine pregunta, ¿cómo conociste Soul Nine? Pues un amigo que se llama Ángel Daniel, que cumple un día después años que yo, por muy raro que parezca, estaba jugando un día en su cumpleaños, de hecho, ese juego. Y pues a mí me gustó y me lo iban a pasar por Bluetooth, pero pues yo no traía mi celular. Entonces, pues después yo, llegando a mi casa, pues lo descargué. Y en ese tiempo no tenía internet, era con datos, y me lo pasé de un celular a otro. Y me encantó el juego, aunque mi celular era muy lento. Entonces, pues, ahora que tengo uno mejor, pues ahora es aún mejor el juego. Y pues inicialmente comencé así normal, pero no compraba nada. Pero pues después de un tiempo lo instalé y lo volví a instalar a inicios de este año y pude iniciar en la nube. Después de iniciar en la nube, pues yo mismo ahí subí mi progreso, pero luego mi celular se adelantó al 31 de diciembre de 2037 y pues es la última fecha en el calendario del celular, entonces ya no subía, ya no podía hacer avalancha de jefes, retos diarios, ni el mercenario ponía cosas, así que pues no me servía esta cuenta y por suerte no había gastado dinero real en ella. Después, pues, desde entonces inicié de cero, pero me aproveché de un error que había en el juego de que había compras gratis en una versión que no sé cuál sea, pero en esa, y así obtuve a varios de los personajes. Los únicos que pagué realmente fueron la taoísta, la nigromante y el berserker y la segunda habilidad. La mayoría de todas las skins que tengo de paga del Paladín también son así, también Ambu de el asesino y todo eso fue lo que pues era parte del book. Diego Salazar pregunta, ¿cuál es tu personaje favorito y la habilidad favorita? Mi personaje favorito es el ingeniero porque con su primera habilidad porque pues puede poner torretas y aunque parezcan inservibles, porque así me parecían al inicio, son demasiado útiles. Yo he pasado el juego completo sin usar armas, solo usando las torretas y es así muy fácil. La tercera pregunta es la mascota favorita. Mi mascota favorita es Nieve. Yo conocí a Nieve desde antes que saliera la actualización porque alguien usaba hacks en un grupo de Soul Nine y pues le dije a Chilirun que cómo se obtenía esa mascota y pues ya me informaron que era un hack, pero que en la siguiente versión la sacarían. Entonces, pues, después de eso, pues me encantó esa skin de la mascota. También, algo interesante que me ha pasado en el juego, pues es que, como lo publicó en el grupo de Facebook, que si no lo han visto, voy a subir el, bueno, o sea, les voy a dejar el link en la descripción, pero se oía un ruido extraño en el juego. Y todo eso. Y eso no, pues no tiene sentido. El video, ahora les dejo el video. Mírenlo y ustedes mismos decidan. Es muy raro que se escuche esa música y sí viene de este juego porque, como verán, cerré YouTube y otras aplicaciones porque ese rato estaba usando pantalla dividida y me pasó lo mismo. Ya hace un tiempo y lo mismo, igual. Pero se me hace muy raro que pues suene esa música en mi juego. Y pues no es la primera vez que la escucho y no sé si a alguien más le haya pasado.
pero mi celular no tiene activada la música. Como verán, solo tengo notificaciones de Classroom y eso, de las tareas, y se oye eso y no sé qué pueda hacer. Ya le informé a los creadores del juego para ver si sabían algo al respecto o era algo normal, pero esperemos que sea algo normal o saber qué es, porque estoy muy confundido. Esa música no es una edición.